Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los y a las valientes que a esta hora tan, tan complicada os habéis acercado. Y en primer lugar, obviamente, agradecer al Ministerio de Cultura y a todo el equipo que organiza Cultura y Ruralidades por dar la posibilidad de engendrar esta publicación, ¿no? Anguila fue, es y será un viaje. Fue porque representa esos ciclos de la naturaleza ajenos al ser humano que estacionalmente y repetidamente durante miles y millones de años ocurren y que a los que no se percatan de nuestros problemas, de nuestros sueños, y siempre están ahí y estarán. Es porque es un viaje que nos ha permitido, desde los ojos, que venimos desde Cuenca, conocer a lo largo del viaje de un río a gente tan maravillosa, pues como Ana, como Carmen, como Ruye, como Agustí, como Miguel, y desde el equipo de los ojos, Eduardo y Mario. Además, curiosamente, desde Cuenca, que atesora uno de los nudos hidrográficos desconocido por nuestra tierra, más importantes de la península. En la serranía de Cuenca nace el Tajo, nace el Guadiana, nace el Júcar, nace parte del Turia. Es decir, somos un nudo hidrográfico donde el agua es el elemento más importante allí. Y curiosamente, o paradójicamente, hemos elaborado esta publicación con la Rara, que es aquel final del viaje, ¿no? Es en esa tierra llana donde desemboca todos estos paisajes que nacen de nuestras sierras. Y será un viaje porque lo que hemos intentado plasmar es justamente cómo el elemento cultural y humano es indivisible de un propio río, ¿no? Entonces hemos querido contar, transmitir esas iniciativas, esas gentes que de una forma soñadora y también un poco a veces sin saber hacia dónde va como el propio río, pues viaja a lo largo de su vida con proyectos maravillosos y a los que también os agradecemos que hayamos tenido la posibilidad de contar como iremos contando en nuestra narración. Así que simplemente agradecer y bueno, pues que ha sido un verdadero viaje para nosotros este tiempo, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, yo sumarme también a los agradecimientos por tener la oportunidad de hacer esta publicación que se llama Anguila. Nosotros somos parte del equipo de La Rara, Context, Materia y Símbol. Es una revista editada entre Terres de l'Ebre, Igualada y Barcelona, que un poco abarca toda Cataluña, pero bueno, también un poco del País Valencià y Aragón, un poco toda la zona de los países catalans. Y bueno, hemos estado muy contentas de formar equipo con los ojos. Fue una propuesta casi a un mes y medio vista de hacer una revista conjuntamente. Entonces ha sido un reto muy bonito porque hemos tenido que dialogar, interlocutar entre dos equipos que no se conocían de nada. Y bueno, ha sido como una cooperación y un diálogo muy interesante, siempre teniendo de nexo a Carme, que ella es la artífice y diseñadora, maquetadora y directora artística de La Anguila y bueno, con la compañía también de como ha dicho Tirso, de dos artistas, de Miguel y de Agustí. Y bueno, explicaros un poco que el nombre de Anguila viene de un pez de aguas dulces, como muy característico de estas tierras del Ebro, del Delta sobre todo. De hecho, si habéis ido a comer al mercado ahora, se servían como unas tapas de anguila con salsa. Y un poco la inspiración de esta revista, o del título como mínimo, era nombrar este pez que es así escurridizo, que navega por el río, que incluso lo remonta. Y nos parecía interesante jugar con la metáfora de la anguila, ya que documentándonos así un poquito de manera más científica sobre qué era una anguila, vimos que la anguila a lo largo de su vida puede recorrer hasta 4.000 kilómetros. Y pensamos, pues qué mejor que un pez viajero, un pez nómada, para cartografiar todos estos proyectos que al final aparecen en la publicación. También nos hizo mucha gracia conocer que eran las hembras las únicas que se atreven a remontar los ríos.
Entonces también nos hicimos este símil de empoderamiento de la parte femenina, que al final también dirige un poco el curso de este río, porque hay dos artistas que nos sirven para estructurar o para hacer como nexo de unión y que el río vaya fluyendo. Una es la poeta tortosina Zoraida Burgos, que a través de fragmentos de un poema suyo vamos dibujando este cauce, y también una artista de Girona que se llama Mar Serinyà, que ella tiene una pieza basada en una fotografía, en un proyecto de fotografía artística, donde a través de su cuerpo va dirigiendo el cauce de un río. Entonces nos parecía que era muy interesante que estas dos mujeres sirvieran para hacer que la publicación fluyera lo mejor posible. También tiene un subtítulo que es una publicación que fluye entre Cherasions, cultura y territoris. Nos parecía interesante jugar con las distintas lenguas peninsulares e incluso ponerlas juntas en una misma frase. También encontraréis textos en catalán, desacomplejadamente hemos hablado hemos escrito con la lengua nuestra de uso habitual, y también invitamos a la gente a que pueda leer los distintos proyectos. Y ahora os explicaremos un poquito los proyectos que forman parte de la revista. Sí, ahora vamos a, para no solo contaros, porque tenéis la publicación en vuestras manos, para pasar este rato, pues también hemos pensado hacer un formato también viajero, de alguna forma, y queremos que, bueno, musicalmente, a través de la palabra, vamos a ir viajando, ¿no? Vamos a acompañar a Anguila desde las montañas hasta su vuelta al mar, que luego será el mar de los Sargazos, nada más y nada menos, casi en el Caribe, ¿no? Y en este proceso que baja, ¿no?, desde el río, y que teniendo siempre como idea, ¿no?, que los proyectos son gotitas de agua, ¿no?, que caen del cielo, ¿no?, que caen del cielo y se funden en esa corriente que las lleva, no saben bien hacia dónde, ¿no? Plim, plim, plom, plim, plim, plam, plim. Llueve y a mi alrededor se arremolinan incontables gotas como brillantes perlas, únicas e irrepetibles, soñadoras, tiernas y llenas de verdad. Esculpidas de un trozo de cielo, pretenden esculpir la tierra. Me cuentan en voz baja que les prometieron el mar. Caen en las altas cumbres, donde dicen que crecen las flores más bellas. Y como ágiles globos en la noche, como halcones en picado, cabalgan por el vientre de estas gargantas afiladas. ¿A dónde van? Donde el rumbo sea. Allá, cuando su cuna de nubes se aleja, el cielo enseña su piel oscura de lunares blancos, y las montañas se funden en un inmenso infinito con el horizonte. Entonces el misterio empapa el alma y lo prende de curiosidad. Bueno, yo continúo sin cantar, hablando. Y como hemos explicado, el curso de este río tiene diferentes proyectos. En el curso alto están los proyectos más jóvenes, en el curso medio están los proyectos, podríamos decir que están en una etapa madura, y en el curso bajo, en el último, en la desembocadura, aquellos proyectos más consolidados y más referentes. Entonces, en la primera parte del río encontramos el proyecto de Oficios Vivos, que nos explica Beatriz Iglesias, ya lo podéis ver en la revista, no me voy a extender mucho. También encontramos el proyecto Hace Selpia, que es un proyecto que nace en 2011 en un pueblo cerca de Lucena, y bueno, para intentar dar vida a un pueblo a través del arte contemporáneo. Y así la corriente corre como la vida,
porque la vida es una corriente. El momento vibra, ruge y se precipita hacia el momento siguiente. Las cumbres se abren en un valle verde que te quiero verde y silencioso. El esqueleto de un viejo molino junto a un puente de piedra. Una figura que se arrastra por el camino. Un pueblo. Y el aire es de silencio y leña y de ecos de cantares de ronda. Aire siempre de nieve y menta. El tiempo es un juego macabro y divertido. Y ellas bajan soñando, soñando con los ojos abiertos. Porque a estas gotas de agua y de lluvia les prometieron el mar. Seguimos explicando los proyectos. También tenemos el proyecto La Perdiz Roja, que es una revista cultural que se autodenomina Revista Cultural Castellanista. Es una revista que se edita en Castilla, que nació en la pandemia para explicar el propio territorio, un territorio que, según dicen las editoras de la revista, es un territorio que Castilla mola, ¿no? Dicen. Y también en esta parte del cauce, como proyecto joven, como proyecto nuevo, encontramos el proyecto La UB, que es un proyecto que se puede denominar de psicología ambiental y es un proyecto que dibuja elementos del ecosistema o pájaros o un poco dibuja la biodiversidad de la zona haciendo murales en las paredes del pueblo. Se llama La UB, lo podéis leer más en detalle en la revista. ¿Dónde está el mar? ¿Cuánto queda por llegar? El horizonte se abre y el agua se calienta. Estas gotas que acompañan mi viaje se han mimetizado en una corriente que se ralentiza y sosiega. Sin embargo, la sensación es que todo parece indolente, indiferente y veloz. Siguen siendo únicas, combativas y llenas de verdad. Pero cada día que pasa, sus sueños se resecan con la realidad. Muchas se perdieron, se evaporaron por el sol de lo cotidiano o fueron desbordadas simplemente tras una tormenta inesperada. Algunas, cuando se forma un remanso, se preguntan: ¿qué es un día si no despunta el sol? ¿Y por qué las noches, sin embargo, detestan de la luna su fulgor? ¿Será porque solo ella rompe su oscuro misterio donde están las primeras horas e historias escritas? En esta parte del río estamos ya en el curso medio, es una parte del río un poquito más tranquila. Aquí tenemos dos proyectos, uno que se llama El Andorfium, que es el alter ego de Pablo García Martínez. Él es un extremeño emigrado a Madrid que abandera una estética súper contemporánea y bueno, se autodenomina como un representante del sexilio, no sé muy bien cómo se llama. Personas que, bueno, igual tuvieron que irse a la capital, a las grandes capitales, para poder ser y para poder desarrollar su arte. Encontraréis su historia en primera persona en la revista y también encontraréis la lucha de un pueblo por la soberanía energética, en un proyecto que se llama Arroyo Alumbra, que es también muy interesante. Es un proyecto de la Sierra de Aracena, en Andalucía. Y después también tenemos a David Ortega, que él hace un inventario, dice un inventario de lo no importante. Y la esencia un poco de su documentación es hablar de las historias, anécdotas y oficios de gentes del pueblo que normalmente no aparecen en los grandes medios de comunicación. A lo lejos, una colmena de edificios se acerca. Suplidos de humos negros hacia el cielo. Ruidos graves que se entierran en el suelo.
sustancias perfumadas que vertidas al río hacen el agua cada vez más oscura. Largas avenidas donde el agua recta bajo grandes puentes de acero. Casas y calles, números y letras. De aquí para allá, hileras de hormigas vestidas de negro que sueñan con soñar. ¿A dónde van tan rápidas, deseosas, impacientes y sin mirar? Cuando se llega a este punto, ya se ha aprendido a mirar con los ojos abiertos. Se han visto árboles caídos, también los que acaban de brotar. Se huele el sabor incierto del camino. El pensamiento se empieza a preguntar si mereció la pena haber querido buscar el mar. Y entonces también da por recordar aquello que un día fue. Y una voz conocida me vuelve a preguntar, ¿dónde está el mar? ¿Cuánto queda para llegar? Seguimos recorriendo este río con la anguila que baja y sube, lo baja y lo remonta. Y ahora encontramos un proyecto que se llama Fundación Uxío Novoneira, que es un proyecto que cuida el legado de este poeta lucense. Y bueno, un poco utiliza la poesía para hablar del hábitat de este espacio gallego y de este contexto a través de lo poético. Podéis leer el texto y también os haréis una idea más global del proyecto. También tenemos otro proyecto que se llama Urmara. ¿Me equivoco? No, bien, ¿no? Correcto. Urmara, que profundiza sobre el arte, la ecología y la etnología como herramientas de compromiso y libertad. Es un proyecto que está ubicado en Euskadi. Y bueno, a través de este proyecto también llegamos casi al curso bajo del río, que ya nos encontraríamos un poco en este territorio de las tierras del Ebro, casi acercándonos a la desembocadura, cuando los proyectos ya son proyectos referentes, sólidos, que tienen una trayectoria de más años, ¿no? De 10, 20, incluso 30 años. Sí, bueno, y también en este momento pues decir que nos hubiera gustado en algún momento haber tenido música profesional, ¿no? Pero como no ha podido ser, pues habéis tenido que conformaros con la versión hacendado de Adolfo y sus teclados, o sea que eso lo sentimos mucho, pero bueno, yo creo que era una hora para al menos digerir y no caer en el soponcio, ¿no? Así que también por eso disculpad que por la falta de música celestial. Un olor a sal despierta los sentidos. El viejo aroma que impregna y mengua la frescura. Hacía tiempo que parecía que el mundo se había quedado dormido. A estas alturas, hace tiempo que el mismo río sabe que es un caudal efímero y eterno. Comprende que llegar significa partir. Entiende que la naturaleza es demasiado extensa como para querer conocerla en una vida. Y que el tiempo nada demasiado deprisa entre esta corriente que nos lleva. Al querer mirar hacia atrás, todo es un sueño soñado en una noche. Todo se mezcla. Y también una sonrisa se escapa. Porque ¿qué serían todas estas tierras andadas sin la frescura del agua? ¿De dónde vendría todo lo demás? ¿Qué es el paisaje sin el agua, si es ella el que lo modela? ¿Y quién daría de beber y de vivir a las plantas, animales y a todos los seres que lo rodean? El agua da sentido a la tierra, da frescura y da razón. El viaje es un dolor placentero. Todo cambia, pero por ello es bello. El placer de vivir. Y aun sabiendo que se acerca el final, todo es calma, incluso regocijo. Y si puede decirse, felicidad.
Continuamos con los proyectos ya del curso bajo. En este punto encontramos el proyecto NAN, que es un grupo de folclore que ya lleva muchos años en activo. También encontramos el proyecto Identitat, que es un laboratorio de ideas que surge en la localidad de Calaf y que acoge a diferentes artistas de diferentes disciplinas, un poco para reflexionar sobre el espacio social que da lugar a la dualidad esta entre lo rural y lo urbano, si existe realmente esta tensión, si todavía es un debate vigente. Es un reportaje que podéis encontrar en la revista que habla de laboratorio de código abierto. Bueno, también deciros que todos los textos que hay son textos que han sido elaborados por los propios autores protagonistas, o sea, son textos muy vivenciales, escritos en primera persona, de manera muy subjetiva, y un poco lo que hemos hecho desde el equipo de Los Ojos y desde el equipo de La Rara es comisariar estos textos, o sea, elegir los proyectos que fueran representativos un poco de toda la diversidad de proyectos de la península, de las islas, bueno, de todo el territorio. Y bueno, hemos intentado también, como decíamos, que fueran proyectos más jóvenes, más nuevos, que tienen una vida más, están en un punto medio de la vida, y proyectos más consolidados, porque uno de los objetivos de la revista era este diálogo intergeneracional. Entendemos que la cultura bueno, es un vehículo que nos conecta con las generaciones anteriores y las que nos predecerán. ¿Predecerán? Bueno, no sé si es así. Y bueno, entendíamos que estos textos servían para hilar un poco todas estas diferentes historias de vida. Continuando con los... ¿Continúas tú? Sí. ¿Ahora me toca a mí? Sí. Venga, pues voy a ver, sí. Voy a ello. Y finalmente el último cañaveral, la llanura devorada por las olas de la sal. Hay sal, olor de mi juventud, señal que aquí llega la lengua del mar. El mar, solo la mar. Dicen que somos agua, que nosotros los peces compartimos con los anfibios, reptiles, aves, mamíferos y hasta con aquel simio que se asoma desde las riberas y las barcas con avaricia y saña, una etapa de nuestras vidas. Que todos compartimos un viaje ancestral de la evolución. Porque no es el mar que uno imagina y anhela. Este mar ni siquiera es un destino. Es solo donde llega al caminar. Una etapa como otra más. Y de repente, bajo el quemar del sol y sobre la quietud del mar, comienzan a evaporarse brillantes perlas de agua. Y al verlas, veo brotar aquellas mismas gotas que vi caer y bajar desde las altas cumbres donde dicen que crecen las flores más bellas. Gotas únicas e irrepetibles, soñadoras, tiernas y llenas de verdad. Aquellas gotas de lluvia que me contaron que les prometieron el mar. Pues ahora sí que estamos llegando al final. Tenemos a Gustavo Duque, un texto de Gustavo Duque que reflexiona sobre la necesidad igual de recampesinar la sociedad, de detenernos, de reflexionar. También tenemos el testimonio de Eugenio Monesma, que él, cámara en mano, durante más de 40 años se ha dedicado a recoger muchos testimonios de personas que están salvaguardando la memoria colectiva en los territorios rurales. Y digamos que estos dos proyectos, estos dos testimonios, ponen un poco punto y final a nuestro recorrido por todo el río. Hay un epílogo en la revista que habla de la anguila, de cómo este pez nos ha inspirado para hacer todo este viaje.
y bueno, agradecer una vez más que nos hayan puesto en contacto y que hemos tenido esta oportunidad de trabajar de manera digital y hace 2 días que nos hemos conocido en persona. Y bueno, como que siempre suma hacer proyectos de manera cooperativa con otra gente, aunque igual sería más fácil hacerlo con tu equipo de siempre, ¿no? Es más rápido y más fluido. Ya estamos cansados de los pero libros. Así te obliga a confiar, en la gente y creo que la confianza es muy básica, ¿no? A la hora de cooperar y de generar proyectos, así que bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo gracias. Que un poco lo mismo, ha sido una verdadera experiencia y un placer, ¿no? Porque bueno, nosotros nos vemos casi todos los días, entonces poder compartir además este viaje, ¿no? Y esta experiencia con gente tan maravillosa y encontrar esos puntos en común, ¿no? Que también te oxigenan y te dan la vida sin duda y te empujan para poder seguir bajando este río. Así que nada, pues lo mismo y agradecer pues infinitamente pues a todo el equipo de Cultura y Ruralidades, a Rafa y a Ann siempre por haber podido hacer que la anguila viaje y bueno, y muchísimas gracias, ¿no? Sí, por confiar que nos podríamos entender. y bueno, si alguien del público quiere comentar algo, alguna reflexión, alguna pregunta. Bueno, también comentar que es una revista que se puede leer como un río, de manera horizontal, vertical. Ya veréis que, bueno, aquí es un poema de Zoraida Burgos que lo podéis encontrar y también como que se despliega como un río que también fluye hacia abajo. Y bueno, como hemos comentado, el proyecto de Marc Serinyà, que de manera muy gráfica y muy bella también juega y serpentea con el agua del río. Y no sé si quieres leer el poema, y si no, pues ya simplemente para acabar aquí una frase que escribimos, ¿no? Para terminar, que fue concluye cómo concluye Anguila, y es que el ciclo del agua es el ciclo de tantas generaciones que viajaron, viajan y viajarán a través de 1000 paisajes, ¿no? Que vinieron, vienen y vendrán. Aristóteles dijo que nuestra especie, la anguila, procedía de las entrañas de la tierra. Pero dice Anguila que no, que como las gotas de lluvia, viene del mar. Así que, pues, eso. Pues nos cuenta Anguila.